de la Mazatlán, My Shower in May. Vean allí la partida pareja. Intentó De Bronx dominar al grupo. El jinete de Papazuca, el bien perfecto, apuró. Al final tomó el control. Se vino con Yes and Yes a luchar ese primer lugar. Y en atropellada, My Shower in May. ¿Qué termina siendo? Sí, señor. Para mí, sorpresa. Y que contribuye a mejorar en lo que respecta a los dividendos para los cuadros con 6. My Shower in May. El Gran Solinero subió de agrupación. Excelente carrera. El Gran Solinero, que por supuesto era, creo yo, más sorpresa que My Shower in May. Habrá que ver. El tercer puesto para Tower Star. El cuarto lugar para The Bronx. Y el quinto puesto para Ademán. Lo cierto que es una carrera en la cual ni el Gran Olin ni Yes and Yes, que eran los principales candidatos de la afición, aparecieron en pizarra. De Bronx con un cuarto lugar. Y My Shower in May en atropellada. Solvente atropellada. Julio Moncada, jinete habitual de este pupilo del Estudio Mazatlán, del entrenador Juan Carlos de Abreu, de Laras Los Amanes, el hijo de Júpiter Pluvius, consigue su tercera victoria. Así que debe estar feliz el señor Julio Rodríguez, propietario del Mazatlán, por esta victoria. Y el Gran Solinero parecía ganador, separaba a Papazú de Bronx por dentro, atropellaba a Tower Star, pero el que más corrió por fuera, vea, cómodo, sin exigirlo, parando, ganó. My Shower in May, sí, señor. Saludos al público. Al público. Julio Moncada es feliz por la victoria. Definitivamente. Muy, pero muy bien. Ahí está saludando al público. Como si hubiese ganado un clásico. Me hizo recordar al Douglas Valiente, que ganó el tercero de la Triple Corona con Catire Bello. Sí. Saludó al público llegando. Estaba galopando. El tiempo 86, 2 parciales, 23, 46, 4 y 70. 32.4 en los 1200 metros. Bueno, ahora el 5 y 6 está pagando muchísimo más.